bienvenidos, agradeceros vuestra presencia aquí en este 43 aniversario de la Federación de Ocio y Turismo de la Comunidad Valenciana y de todas las asociaciones que lo componen, y además la 11ª entrega de los premios Fotur 2018. Vamos a hacer una macro fiesta, un macro festival. Hemos tematizado, como podéis ver, el CDT, y va todo en plan de festival, en plan de fiesta, y vamos a esperar que sea una jornada pues atractiva para hacer un reconocimiento implícito también a las empresas que han estado colaborando en pro del sector del ocio, de la industria del juego y del turismo en la Comunidad Valenciana. Vamos a apostar por los festivales siempre, la tierra de la Comunidad de los Festivales. Vamos a apoyar a los locales, tanto de ocio, bingo, restaurantes, salones de bodas, los palas, discotecas, los DJs, los productores, y además la nueva asociación de los coheteros, que son más de 3.000 socios en la Comunidad Valenciana, porque esta tierra, si tiene algo, es música y pólvora. Siempre todo lo que sea de la Comunidad Valenciana, desde Fotur vamos a estar ahí apoyándolos. Y de la mano de Francis Montesinos, este año, por segundo año consecutivo, pues aportamos los premios. Y luego también estamos con un tema muy relacionado con el tema de la ecología, con los mini glues de Ecovidrio. Bueno, yo me inventé la historieta esa del premio. Y la verdad, pues tiene su gracia, que con lo mismo cada vez le cambias el estampadito y lo vuelves a hacer nuevo, ¿no? Tiene su gracia, es muy sencillo lo que es el cambio, y por lo menos no es el mismo premio siempre igual. Administración Pública, la Agencia Valenciana de Turismo, aspiramos a que la gente, el sector, los profesionales, los empresarios, pequeños, grandes, más fuertes, menos fuertes, se miren y les devolvamos su imagen reforzada, estimulada, y que sientan que somos útiles. Yo creo que es un momento para estar más, si cabe, con los representantes de Fotur, apoyándoles y apoyando el trabajo que está haciendo Víctor Pérez como presidente y toda su junta directiva, que yo creo que están haciendo un trabajo excepcional y que tienen que seguir, y tienen que notar ese calor de los que venimos a echarles una mano, a apoyarles, y en definitiva para que las empresas, los que crean trabajo, se sientan apoyados y vean que hay mucha gente con ellos, dándoles aliento para que sigan en su trabajo. Van a dar un premio, pero todavía no sé ni qué premio, con lo cual estoy un poco a la expectativa, mucha incertidumbre, pero bueno, imagino que será un buen premio. La verdad es que es un premio para mí, pero también para la música, para la radio, para ese programa que hacemos desde Valencia y del cual pues sacamos pecho en todos los rincones del mundo, porque se ha convertido en un programa internacional, así que estoy muy ilusionado, como podéis imaginar. Es imprescindible estar así, la part de les institucions, la part pública, per donar suport al sector del turisme, al sector de l'oci i de la diversió, i per tant així estem recolzant i acompanyant-los en este dia, que és el seu dia, no el seu dia de festa. Cuando me dijeron ir a recoger el premio, yo creo que me han mandado a la embajadora de Valencia, en Madrid, porque claro, aquí estuve muchos años trabajando y la verdad, pues venir un día a Valencia, pues me encanta. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por esos aplausos. Vamos a comenzar a iniciar la entrega de los premios Fotur. Por la atracción turística que supone dicho festival para la promoción de la Comunidad Valenciana y en especial para la ciudad de Valencia, y su aporte económico y generación de empleo, situando a la Comunidad Valenciana en el panorama musical e internacional. Al Festival de Les Arts recoge el premio don David Sánchez, uno de los impulsores de este evento.
año hay más nivel, más profesionalidad y los premios vienen entregados a gente muy profesional que hace las cosas bien y entonces luego se reconoce y eso es muy importante. Da gusto estar con un montón de gente fantástica del mundo de la noche, de las discotecas, de los casinos, de las restauraciones. Pues tengo que deciros que era difícil, pero lo han hecho, lo han superado, año a año lo han superado. Yo creo que este año ha sido el mejor de todos los años en los que yo fui presidente y en los que están ahora. La capacidad de convocatoria que han demostrado hoy es magnífica.